Asko. Porcentaje ez dakit zenbat dan, ez? Unino partidon mordo bat geratzen die, baina egixe da kontra isue dala gu baino irupunto gehiago zela, ebazten bagu empata hotxin dugu horrekin, eta goza asko onak izango zin bebai, ez? Azkenien ba, orden porazkuen gabiz horre descenson puestuetan eta hortik urtetie edo empatetie ba, bururentzat oso onat, ondo torten da, ez? Horregatik ez da bakarrik iru punto, ze die beste gozo batzupe bai oso onak, ez? Granada iru puntu behar, Granada iru puntu behar dauzka, baina ziurrenik un honetan ligan, ba, une txarrenean dagoen talde izan dute. Bueno, a ber, azken ongaztien egon zan entrenatzaile aldaketa, partio baten jau, hau bigarren ezingo da, ba, ez dakit aldaketa asko egongo ziren, ero, bueno, partio ikusi dugu, eta zein jokatu da ben bebai, baina, bueno, gero, egunien, ez dakit aldaketa asko egongo ziren edo ez, entrenatzaile batetik bestera, baina, bueno, batzuetan, azkar hartzen da, horrek aldaketok eta beste batzutan ba, luzi izeten da, ez, hartu baino lehen. Bueno, baina eurentzat partidu oso garrantzitsu izango da, eta Europe ikusiko dabe eta esango dabe bai, ez. Irabazten badugu Gasteizen, ba beste hiru punto die eurentzat bai, ez, baina bueno, ni pentsetot gu hobeto gautzela Europaino, mentalidea gaitik, ez punto gaitik. A ver, normalien, ez da gehiagure, que azkenengo partiduen eure domina behisa, ea bien kontra isu baino geisa, ez? Euren etxe jokatu abien, bebai, hasi ziren galtzen amargarren o amaikagarren minituen, eta orduen horrek erutotzu, ba geisa, goza geisa itxeko, ba, irabasteko, empatetako lehenengo, eta gero irabasteko, ez? Eta kontra isu, ba, igual, atzera hoi pinten da, ez? Gure kontra, eure kampuen, ba, nipentzot, dominetan gu urtengo gaiela, pentsetot, eta eurek, ba, hoxe, ez? Nipentzot, aurrelari azkarra dekiela, eta urtengo dabe, ba, hoxe, kontratakien, haber, bate maten, harrapetan gozkue, edo ez, ez? Baina, bueno, nipentzot, olako izango da, gero ikusin bida, ez? Zelan emoten dan partidu, eh? Batzutan esetzen da desberdin ez. Osea, azkenien talde hundi bat etorten bada Europe gure dabe jokatzie eta euren futbola guri guel ondo etorteak uz gupe presionetan goitzen gora juten ga eta hori lagundu txosku. Iguel Granadak iguel ez da gureko jokatzia inbeste atzetik eta iguel luze jokatzen da eta hor lehenengo bigarren jugadi irabasi bida eta hortik aurrera jokatu bida. Ez dutu emoten aukerie goixen presionetako ez dakigu, ez? Horregatik iguel alda izan aprobat desberdine, baina bueno, nipetot Mendizorrozan jokatu egun mentalidadia jokatzen badugu biser partidon aurtengo eukiko gule. Opa. A ver, la semana no cambia demasiada un rival o otro. Si es verdad que hasta ahora en Mendizorroza hemos jugado contra equipos de zona alta de la tabla y esos te pueden dar la posibilidad de hacer el juego que nos gusta también, ¿no? De apretar arriba, de jugar en campo contrario. Quizás estos, Granada igual, juega más en largo y ya esa primera presión que hacemos normalmente pues ya no te la dejan hacer, igual hay que jugar a partir de segundas jugadas, intentar ganar esa segunda jugada y a partir de ahí jugar. Sí, es verdad que bueno,
no es lo mismo. En teoría, debería pillar la clasificación es más fácil, ¿no? Juegas con un equipo que está en la tabla peor clasificado, pues parece que debe ser. Pero a veces las dificultades son otras, son diferentes y quizás al equipo igual le van mejor las otras dificultades que estas, pero bueno, sabemos lo que tenemos que hacer, salir desde un principio pensando en jugar en campo rival y por supuesto con la cabeza fría, no podemos volvernos locos tampoco, porque en ganar se puede ganar en el minuto uno, pero también se puede perder en el minuto uno, ¿eh? Te meten un gol, ya te vuelves y se puede ganar también en el minuto 88 también, entonces... no vamos a ser conservadores porque no lo somos en ningún momento, pero tenemos que jugar con la cabeza fría. Sí, tiene que ponerlo para la victoria. De esa respuesta, ¿nos está adelantando que puede haber algún cambio de fórmula de juego? No tiene por qué. No tiene por qué, no tiene por qué. Yo espero no, que no haya ningún cambio de. La idea nuestra va a ser tirar para arriba, pero claro, si el contrario. Te juega en largo, ya ese tirar para arriba desde un principio ya no es lo mismo, ya es diferente, porque te hace cambiar el contrario, porque no juegas a lo que han jugado otros equipos aquí, ¿no? Pero cada uno juega a lo que puede, a lo que sabe, a lo que le deja el rival, y ellos me imagino que vendrán a sacar los tres puntos aquí, porque ya aumentarían con nosotros mucho la diferencia. Pero nosotros sí que tenemos que jugar a lo que intentar jugar en campo contrario, eso no dudamos para nada. ¿Cómo? Si nos dejan apretar, apretaremos. Si tenemos que jugar a partir de segundas jugadas, tratar de ganar esas segundas jugadas y a partir de ahí jugar en campo contrario, ¿no? Cada historia es diferente, cada rival normalmente tiene cosas que cambia, pero luego nosotros nos tenemos que adaptar, pero sin perder nuestras posibilidades y sin perder lo que queremos hacer nosotros. No, yo no voy a cambiar el equipo, voy a meter a la defensa 20 metros más atrás o 15 metros más atrás, ¿no? Intentaremos estar a la misma altura y seguir intentaremos hacer las mismas cosas, a ver lo que nos deja el rival. Kevin Fernández, Cadena Ser. Con lo que hay en juego, en la gestión mental del equipo, ¿no es diferente? Yo no trato de que sea diferente. Porque tampoco quiero que ellos vean que pueda ser un partido trascendental, un partido... Creo que estamos compitiendo bastante bien. Es verdad que nos falta ganar. Y creo que tenemos que salir un poco como estamos saliendo en los últimos partidos, ¿no? Si estamos un poco más acertados pues en zona de área contraria, pues mucho mejor, pero... En ese sentido, intentar... Esta semana, por ejemplo, ha sido corta, ¿no? Es el miércoles ha sido un entrenamiento un poco más intenso, más fuerte, ¿no? Ayer bajamos, hoy ha sido un poquitín de chispa que ha estado bien. La verdad es que ha estado bien el entrenamiento. Yo espero que salgan con esa chispa, con esas ganas de querer ganar desde un principio el partido. Pues siempre, lo que he dicho al principio, querer ganar sí, pero se puede ganar el primer minuto y se puede ganar el minuto 88, con la cabeza un poco fría. Mister, yo vi en el correo, decías que Euskera no son solo tres puntos. O sea, va a quedar mucho, pase lo que pase, y ahora dices que trata de que sea una semana normal, pero creo que más que menos tenía este partido un poco en el horizonte, ¿no? Yo sé que ahora el siguiente partido es Atlético Madrid y me han dicho que el siguiente es Osasuna, fuera los dos. No sé, el siguiente, el tercero, pero yo en el horizonte no veo más que lo que me viene ya. Igual soy atípico a otros entrenadores, ¿eh? Pero yo voy semana a semana y hemos peleado contra la Real la semana pasada, pues contra la Real sin pensar en esta, por nada del mundo. Ahora piensas en esta porque tienes este partido y punto y nada más. Sí, que es importante lo que ha dicho Mosquera, es importante, claro que es, pues es el equipo que está en zona de salvación, que le tenemos a tres puntos, que si ganamos les empatamos a puntos, claro que es en ese sentido, ¿no? Pero no sé, si hubiésemos sacado los tres puntos contra la Real estaríamos empatados a puntos y seguiría siendo igual de importante también el partido. Entonces, no trato de diferenciar demasiado de un partido a otro. Trato de que cada día, cada semana, pensemos en el siguiente partido, que es lo más importante, ¿no?
y eso es lo que he tratado esta semana también. El tema del gol, evidentemente que es el defensor del equipo y ellos tampoco están viendo portería en los últimos partidos. Da la impresión que mañana un gol vale mucho más que en otros partidos. Puede ser, sí, contra equipos que nos cuesta hacer goles, pues al final un gol es oro. Y sí, es verdad que puede ser, ¿no? Que al final no debería ser, porque bueno, un gol de repente te pues en cualquier jugada, estrategia, en cualquier cosa puedes hacer un gol, pero pues sí, es verdad que a nosotros nos está costando, a ellos también, y creo que tenemos los dos gente suficiente como para hacer goles, y espero que los nuestros por lo menos pues podamos despertar ahora y poder intentar hacer más de un gol. Es que no miro esas cosas, porque si tú miras todas las ligas, hay más de 4, 5, 6 equipos que normalmente están ese tiempo sin ganar o puntuando poco, de rachas de largas, de ganas uno en 10 partidos o sacas 4 empates y pierdes 5. Esas rachas las tenemos casi todos los equipos que estamos abajo, casi todos. En alguna altura de la temporada. Y lo de entrenador nuevo, pues al final yo soy de los que mira poco a lo que hace el rival. Tengo los analistas ahí que se vuelven locos. Han jugado 3, han jugado 2, la alineación para aquí, para allí, que ahora lo que ha hecho con el filial también, lo que ha estado haciendo con el filial, me parece bien. Pero es que yo soy de la opinión que un partido no tiene nada que sea igual al siguiente, aunque juegues contra el mismo rival. Podrás coger pequeños detalles, pero yo no me vuelvo loco con el contrario, me vuelvo loco con el mío, con mi equipo. Hay mucho debate, o generamos debate con por qué Mendilibar ha vuelto de su sistema 4-4-2, ha cambiado el sistema, por qué le está costando dar esa alternativa a Manu Vallejo como titular. Sí, a ver. No, a ver, no. Yo más que individualidades te explico lo otro. El 4-4-2, pues un poco la idea que tenía yo, pues en los últimos años, ¿no? Lo que pasa es que luego vienes y el equipo no está bien, te cuesta ganar el centro del campo y te cuesta llegar arriba, porque tampoco haces demasiadas ocasiones, aunque juegues con dos delanteros y encima eres más débil defensivamente, ¿no? Entonces, un poco el cambio del 4-4-2 al 4-3-3 o al 4-2-3-1, como quieras ponerles el siguiente, es un poco debido a eso, ¿no? Y luego, pues quizás hasta ahora con el 4-2-3-1, con el 4-3-3, pues hemos priorizado ser fuertes en defensivamente, en robar balones en campo contrario. Hemos priorizado un poco eso porque veíamos que nos costaba, ¿no? Y bueno, yo creo que poco a poco eso lo estamos haciendo mejor. Poco a poco creo que gente que no estaba acostumbrada a hacer esos trabajos lo está haciendo mejor. Nos sirven un poco los entrenamientos, nos sirvió, creo que el partido que jugamos amistoso contra Osasuna nos sirvió también, y un poco con respecto a lo que hacemos en entrenamientos y en partidos, pues podemos ir variando cosas con respecto a jugadores más ofensivos, menos ofensivos y cosas de estas. ¿Quieres saber si hay tema de disponibilidad físico? Quedan fuera Saúl, John y Afkar, que está entrando con nosotros. Y vamos 23. ¿Y concentrados? Hoy nos concentramos. 8:30 quedamos en Mendy y vamos al hotel.